Bienvenidas a un nuevo vlog. Este va a ser un vlog decorando y amueblando la casa, el pisito, que ya sabéis que os grabé todos los vlogs de mudanza y nos quedamos un poco a medias, por eso tampoco os he hecho el house tour. Y la verdad es que tengo bastantes novedades sobre el tema. Y ahora mismo justo hemos ido a recoger la alfombra para el salón, que hacía muchísimo tiempo que la queríamos, ha sido un regalo de los padres de Cristian. Y hemos ido justo ahora a recogerla porque se había perdido el paquete, pero al final ha aparecido. Y nada, la vamos a colocar en el salón, os voy a enseñar y cruzamos dedos de que quede como queremos que quede. Yo creo que sí, es muy mona, ahora la veréis. Bueno, la alfombra vamos a dejar que se estire un poco porque ahora mismo está como muy arrugada y todavía no vemos bien como el efecto de si queda bien o no. Yo creo que sí, lo único que tenemos dudas es con el tamaño, de si a lo mejor teníamos que haberlo cogido un pelín más grande. Pero bueno, ahora os enseño y mientras voy a hacer la comida, que lo que estoy haciendo es una de nuestras recetas favoritas, que es una especie de boloñesa, pero un poco a mi manera. Aquí hay calabacín, mucho champiñón y cebollita. Y nada, lo voy a tener aquí hasta que esté todo pochadito. Y añado la carne. Bueno, chicas, ya me he hecho el café de la tarde. La verdad es que hace una tarde porque hay muy poca luz, ese es el típico día, llevamos unos días aquí en Valencia, que hace el típico día nublado, como con un poquito de niebla. Así que me echo el café ahora por la tarde porque esta noche tenemos plan, así que quiero activarme un poco. Y mientras tanto he decidido grabaros un haul de Ikea porque fuimos el otro día a Ikea, lo único que eran los días de descanso de grabar vlogs. Así que no os pude grabar, pero hemos comprado un montón de cositas y me he esperado, no las he abierto, no las he usado ni nada, para enseñaros a vosotras en el vídeo. Y hay tanto muebles, o sea, hemos comprado muebles y hemos comprado también lo que es menaje y cosas para la casa, prácticas y para el día a día. Así que voy a ello, os enseño. Y luego, por supuesto, os enseñaré cómo lo colocamos, si nos lo quedamos o devolvemos algo, etc. Vale, lo primero que cogimos es esto de aquí. Nosotros tenemos muchas bolsas reutilizables para ir a hacer la compra, etc. Y también, pues alguna vez que hemos necesitado comprar una de plástico, que suele ser pocas veces, pues siempre las guardamos y bien las usamos para volver a ir a comprar o las usamos para la basura. Entonces, queríamos algo donde guardarlas porque ahora mismo están en el zapatero que tenemos en el recibidor, que os dejaré aquí el blog donde os enseño cómo hicimos el recibidor. Y claro, nos quita espacio donde podríamos guardar zapatos y sobre todo ahora en invierno que nos gusta descalzarnos nada más llegar a casa, pues eso. Entonces esto se pega a cualquier sitio, realmente lleva aquí unas pegatinas y está hecho para meter bolsas. Había otro más estrecho pero era mucho más largo y sabíamos seguro que no nos iba a caber. Siguiendo con cositas, esto la verdad es que lo necesitábamos también porque tenemos un juego de toallas, bueno, tenemos también otras toallas así desparejadas, pero tenemos un juego completo que compré en Zara Home que me encanta, pero es blanco, es más delicado y pues obviamente lo tengo que estar lavando muchas veces y para no estar lavándolo tanto he decidido coger otro juego de Ikea que había en este color de aquí. Estas toallas y también pega muchísimo con la decoración de nuestro baño y cogimos un juego completo, es decir, la toalla digamos grande, os lo voy a acercar por aquí, eso como en un gris casi negro, luego cogí el tamaño grande, luego el tamaño de lavabo que es este de aquí y también la pequeñita que ya la tengo puesta en el baño y la uso para la cara y es este modelo, os lo voy a dejar para si queréis coger la RF. Y después, empiezo por lo más aburrido, luego hay cosas más chulas. Después he cogido un montón más de organizadores, que esto también os lo enseñé en otro haul que hice en otro blog anterior, que también os lo dejaré por aquí o abajo en la descripción, por si queréis cotillear, pero bueno, hemos cogido más. Son estos organizadores de aquí, que la verdad es que son los que mejor precio tienen.
y los queremos tanto para el baño como para la cocina y no sé si para algo más. Son muy prácticos, hay muchos tamaños y os digo, hemos cogido 3 medianos, 3 grandes y luego 2 de estos alargaditos, que esto sí que lo he pensado más para lo que es los cajones del baño, que están siempre hechos un desastre, y esperamos que con esto se quede todo mucho más ordenado. Después, nos volvimos un poco locos con el tema de lámparas. Cristian había visto un vídeo en Instagram de un chico que enseñaba como las 3 lámparas como que él recomendaba de Ikea, y justo eran 3 lámparas súper económicas. La primera que hemos cogido es esta de aquí, la Tokabo, y es una mini setita, os la voy a enseñar. Yo ya sé dónde la voy a colocar. Hemos cogido 2 de esta, vale 9,99 y creo que merece muchísimo la pena, la verdad. Es una setita así, pequeñita, y bueno, le pones la bombilla que quieras, le puedes poner tanto bombilla normal como bombilla de esta de colores, nosotros hemos cogido las 2. Luego Cristian, para su escritorio, que está en proceso de coger todas las cosas que necesita, pues una de esas cosas era esta lámpara de aquí. Es esta lámpara de aquí, es la típica negra, que le pones la bombilla y se queda al aire, y la base es de madera. A lo mejor lo que hacemos, porque Cristian quiere tener como todo en plan oscuro, negro, marrón, tal, a lo mejor lo que le he dicho de hacer es pintar la base de madera con un spray negro, y también puede quedar chula. La probaremos, os enseño, y también hemos cogido una bombilla para ponerla ahí. Siguiendo con tema lámpara, también cogimos esta de aquí, y también os la voy a enseñar. Bueno, no está montada, así que os voy a enseñar un poco la parte de arriba. Hay en varios colores, nosotros cogimos la que es en este tono y cuando la montemos os enseñaré cómo queda, pero es ideal. Después, también cogimos un marco, el Riva, que es el mismo que puse yo aquí arriba, pero este es un tamaño 30x40 para poner las láminas de Temu, que os enseñé también en un haul de Navidad. Tenemos una lámina que es como... es un tekel, y la queremos poner en el baño, así que iría el marco en negro para ir un poco con la deco del baño. Y por cierto, estos marcos de Ikea para mi gusto son, este modelo en concreto, es el más elegante y el que da la sensación de ser un marco, pues sí, como más de diseño y no el típico marco plano sin nada. Este como que es más robusto y no sé, queda muy bonito puesto. Obviamente, como hemos comprado tantas lámparas, necesitamos bombillas. Entonces bombillas cogimos. Estas aquí que van 2, que es la de 14, estas son para las setitas. Y después cogimos para la otra lámpara, no me acuerdo cuál, hemos cogido esta de aquí que es de colores, y también ese 14, exacto, entonces queremos probar porque esta también cogimos el mando. Tenemos ya una de estas bombillas en otra lámpara en el salón y funciona muy bien, entonces coges la bombilla que tiene todo el espectro de colores y el mando, entonces con el mando regulas tanto la potencia de la luz como qué color quieres que sea. Y me parece muy chulo porque puedes poner en rojo o en colores así más cálidos, más fríos. Para ciertos momentos está guay. Así que eso lo cogimos. Es verdad que nos hemos quedado un poco cortos de bombillas, pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Hemos cogido el típico cortador las pizzas que no teníamos. Y luego hemos cogido tapers de cristal en este tamaño en concreto. Hemos cogido 2. Os voy a dejar por aquí también como la refe. Y las tapitas, obviamente, al conjunto, y hemos cogido este modelo de tapita. Estos tapers creo que son de los mejores que hay. En mi casa siempre los hemos usado. Y uno, son de vidrio, lo cual ya es lo mejor para el tema tupper. Y luego las tapas, sí que es verdad que la tapa es de plástico, pero es un cierre muy hermético, que aun lavándolo y todo, dura mucho, 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 mucho. Así que por eso yo tenía claro que quería estos tapers. También cogimos, que se me olvidaba, esta alfombrilla para el baño en color gris. Y la verdad es que es súper gustosita y nos gusta casi más que la que teníamos. La que tenemos es de Zara Home, si no me equivoco. Y nada, esta es de Ikea, tenéis un montón de colores, precio genial, así que... Y por último, para acabar el haul, cogí esta bandeja de aquí para cenar en el sofá. Y ya la he probado y os puedo decir que es comodísima, súper práctica y genial. Y es bastante grande, eso sí, pero ya os digo, súper práctica. Y nada, eso es todo. Luego de muebles hemos comprado este de aquí para la cocina y seguramente devolvamos los que tenemos. Y también hemos cogido esta estantería para el salón, para colocar libros. Y yo también he cogido la Kallax para ponerme enfrente del tocador, que también ahora os enseñaré.
Y nada, en cuanto los montemos y todo eso, os enseño qué tal queda. Y bueno, aclarar una cosa, si me sigues desde hace tiempo y has visto todos los vlogs de mudanza, sabrás que en uno de ellos justo hablaba de que habíamos tenido una súper mala experiencia con la IKEA Visa. Y que había dicho como, es en ese momento la verdad que estaba muy enfadada con lo que había pasado y dijimos que no íbamos a comprar más en IKEA. Obviamente luego pues sí que hemos comprado muchas cosas porque al final estamos de alquiler, no queremos tampoco gastarnos mucho dinero en un... O sea, en muebles para un piso que al final no va a ser nuestra vivienda definitiva. Así que por eso al final, pues bueno, viéndolo de forma más relativa, pues al final hemos decidido que, obviamente, pues si queríamos y había cosas que nos gustaban, pues sí que íbamos a comprar allí. Pero bueno, sabiendo que con el tema de promociones y de cosas que hacen y tal, pues no nos fiamos, directamente no nos fiamos y ya está. O sea, compramos lo que hay, lo que vemos y también otra cosa es que lo compramos allí in situ. Y bueno, esos son los tips que yo os daría. Yo os contaré qué tal la experiencia porque tenemos que devolver cosas porque vamos a sustituirlas por otras. Y IKEA te permite devolverlo hasta pasado un año, hasta 365 días después. Así que os contaré qué tal porque yo nunca he devuelto nada y no sé si es muy fácil, si te ponen muchas pegas, si no. Así que os contaré un poco cuando vayamos qué tal la experiencia. Buenos días. Día 2 de este vlog y último día del año. Voy a empezarlo con un mini haul de Amazon de dos cositas que ya eran muy necesarias, que he comprado para la cocina, bueno, para el tema cocina, por así decirlo. Vale, estas son las bolsitas reutilizables para comprar fruta y verdura y no tener que usar las que hay en el súper. Hace tiempo que las tenía en la cesta, pero no me había decidido porque tenía dudas entre varias. Al final he cogido estas, os las dejaré abajo linkeadas. Son como de malla así, se puede lavar y venían un montón de tamaños, así que me ha parecido lo más práctico. Vienen 12 y me costaron 9 con algo, o sea que está muy muy bien de precio. Ya os digo, esto dura toda la vida. Esto me lo recomendó mi madre, que lo había encontrado en Amazon. Son las típicas esponjas de fregar, pero son 100% recicladas, sin colorantes y de origen vegetal. Y además se pueden lavar, se pueden lavar. Así que me pareció muchísimo mejor opción. Ahora mismo tenemos el típico estropajo verde, que yo sinceramente odio con toda mi alma. O sea, de verdad que no me gustan nada. Además siento que duran muy poco y aparte estéticamente nosotros que lo tenemos a la vista queda muy feo. Así que estas vienen dos, son en color blanco y beige. Y os digo, las probaré, pero mi madre me las ha recomendado, me han dicho que funcionaban súper bien. Así que otra cosa más. Y ahora voy a enseñaros otra novedad que tenemos en la cocina. Ya os dije que cuando hice el haul IKEA, que también compramos muebles y ya hemos montado dos de ellos, así que os voy a enseñar. ¡Chan! Bueno, hemos quitado las dos estanterías que teníamos ahí de rejilla y hemos comprado este que es el modelo Britness, os lo dejaré por aquí. Nos parecía que encajaba mucho mejor en el hueco, tenemos muchísimo más espacio porque el mueble es mucho más alto y estéticamente obviamente es más bonito. Y además lo que nos gustó mucho es que tenía cajones. Y como veis, ayer ya estuve por aquí ordenando y lo tenemos a modo de despensa. Y aquí todavía no sabemos muy bien qué vamos a poner, pero os digo, yo creo que guardaremos vajilla que no usamos tan a menudo y cosas de despensa. Decidme qué opináis en comentarios, si os gusta más que el de antes. A mí lo que más me gusta de este mueble es que ahora tú cuando estás desde aquí no ves el mueble. Antes sobresalía y se veía mucho, entonces ahora se queda mucho más integrado. Y otra cosa que me gusta también mucho es que ahora tenemos más acceso aquí al banco de la cocina, así que es más cómodo en general. Ahora tengo otra misión que es ordenar este la parte de abajo del fregadero donde tenemos todas las cosas de limpieza y tal. Voy a usar creo que estas de aquí que os enseñé en el haul y bueno, vamos a ver cómo lo consigo. El objetivo básicamente es hacer hueco para poner aquí lo de colgar, lo de meter las bolsas, porque es el único cajón donde cabe en plan de tamaño. Así que nada, voy a ello, a ver si lo consigo. Come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. A ver,
creo que tenemos demasiados productos de limpieza, en plan, compramos muchos sin saber muy bien para qué era cada cosa y la verdad es que ahora mismo yo creo que nos sobran. Pero bueno, lo he organizado con un poco de sentido. Aquí he puesto las pinzas, que siempre las teníamos en un bote y no cabían bien. Luego, esto es con lo que limpiamos la vitro y esto es el borrador mágico de Mercadona, que es muy práctico porque tenemos las paredes blancas y lo usamos mucho. Luego aquí he puesto todo lo que son recambios y tal. Esto es del ambientador, el recambio de plumeros, recambio de papel de cocina y recambio de jabón de manos. Luego aquí he puesto todo lo que son bolsas de basura, las bolsas de la Nespresso, recambios de estropajo, etc. Y en este de aquí, que no se ve muy bien, pero es el blanco, he puesto todo lo que es más de baño y que usamos menos, o sea, cosas de limpieza que usamos menos a menudo. Y aquí delante, que esto ya no va en cajita ni nada, he puesto todo lo que usamos más a menudo, que es el multiusos, el limpiador de la vitro, todo lo que es de lavadora, que son el vinagre de limpieza, el perfumador y el detergente, el amoníaco, que es con lo que friego los suelos del baño, y el limpiador de madera, que es con lo que fregamos el suelo de madera. Y así ha quedado todo y me permite, he puesto aquí esto para que me permita cerrar la puerta. Y luego de aquí colgamos normalmente el plumero y algún trapo y ya está. Vale, he ido a recoger un paquete de Micolette, que es una tienda de segunda mano de ropa, que yo compro mucho, y he pedido una chaqueta que tenía muy buena pinta, tipo la chaqueta gris de punto. Vamos a ver. Esto me pone un poco nerviosa, porque nunca sé si lo que he pedido es esta chaquetita de aquí, de la marca Carol. Se supone que valía como 140 euros originalmente, y me ha costado 20 y algo. O sea, se supone que es un chollo. Pero bueno, la tengo que probar. Pero bueno, creo que es tal cual me imaginaba. En casa me la pruebo y os enseño. Haul improvisado de Carrefour. He pasado para coger la bebida para esta noche. He de confesar que yo amo Carrefour, me parece el mejor supermercado y tiene de todo, tiene un montón de cosas sin gluten, un montón de cosas veganas. Es para mí el paraíso, pero sí que es verdad que uno nos pilla más lejos. He cogido el pan sin gluten de Shark porque me he quedado sin pan y hasta la semana que viene que lo pida, me llegue, etcétera. Pues bueno, voy tirando de este que es el que más me gusta y además estaba rebajado, o sea que tenía. Esto me ha hecho muchísima ilusión encontrarlo, es tempeh. Sabor curry. El tempeh es un preparado a base de soja. Lo que pasa es que normalmente suele llevar gluten, suele llevar o trazas de gluten o algún aditivo que lleva gluten, la mayoría. Y este es el primero que encuentro en mucho tiempo que es libre de gluten. Y además, no sé, es como con sabor y tal, así que me parece muy buena opción. Lleva habas de soja, agua, aceite de girasol, salsa marinada de especias, tomate, cebolla, ajo, fermento y ya está. Y es todo ecológico, o sea que genial. He estrenado las bolsas de la fruta y he cogido, estos son bananas, un variado de tomates cherry, estos son mis favoritos, los que llevan los de color amarillo, creo que están mucho más dulces y más buenos, al horno me encantan. Un cocido ecológico con trufa y estoy deseando probarlo, tiene muy buena pinta de ingredientes, está muy bien y seguro que está bueno. Y estos son kiwis amarillos. Después he cogido, porque tenemos que llevarnos esta noche, he cogido este pack de tres de estas papas. Son de maíz, están increíblemente buenas. Es la marca Mios y había 3x2, así que una me salía gratis. He cogido los tres sabores que tienen. Este que es de Boletus no lo hemos probado, pero los otros dos sí y están los dos increíblemente buenos. Por último he cogido este yogur de Alpro, que sigue siendo mi favorito. Hemos probado otros, pero no me gustan. Este es el único que me gusta, así que me he cogido otro. Y eso es todo. Ah, y luego en Druni he cogido mi base Disdin con color, con protección solar, que yo tengo la que, y la he usado durante todo el verano, la que es un poquito más oscura que esta, pero es que ahora ya me quedaba mal. Y este color he visto que era perfecto. Y después he cogido un fijador de cejas y de pestañas de Essence, porque el que tengo se me está acabando y este es el primero que he pillado, que he visto. No sé qué tal estará y os contaré. Por cierto, no os he enseñado cómo ha quedado organizado el baño. Es placer visual total.
Ahora cada uno tiene su ladito. Como veis, hay bastante diferencia entre todo lo que tiene Cristian y todo lo que tengo yo. Pero aquí he organizado todas las cosas, todos los productos aquí. Aquí los botes grandes de lo que más uso a diario, los algodones y cepillos. Y luego aquí, aquí he puesto una caja solo para cosas de las lentillas de, que tengan que ver con los ojos. Entonces tengo muchos recambios de líquido de lentillas. Estos son gotas humectantes, estos son lentillas, botecitos de lentillas. Luego este lo he dedicado solo a cosas del pelo. Entonces tengo el típico spray con agua para hacer peinados, el cepillo de hacerme las coletas, fijadores, el champú en seco, etc. Ya os digo, da mucho gusto. Sí que quiero algo para meter los algodones. Es lo único que me falta, ya con eso estará genial. Bueno, chicas, estoy súper contenta con el jersey. Así es como queda cuando te la pones abrochada. Es talla perfecta para mí, la verdad. Y me gusta porque la puedo llevar tanto abrochada, en plan como si fuese un jersey, como abierta. O sea, un básico total que necesitaba, la verdad. Ya os digo, mi colet merece muchísimo la pena. The stars come to shine when it's dark. From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? Chicas, han pasado unos días, pero retomo el vlog ahora porque la verdad es que con esto de los Reyes, Navidades, etcétera, se me está haciendo más complicado hacer el vlog de seguido. Y bueno, ya estoy cambiada, es pronto, son las 9:30 ahora mismo y hoy me he levantado prontito porque, como habréis notado, bueno, básicamente voy a irme con mi madre a buscar un nuevo canapé para nuestra habitación. Todavía tengo que enseñar las cosas de lo de Ikea y tal, poco a poco, porque la verdad es que hay tantas novedades que voy un poco como a trompicones. Pero bueno, básicamente esto ha sido un poco improvisado porque ya os dije cuando hice el room tour que el canapé que compramos, que este es de Amazon, y de hecho Amazon nos devolvió el dinero, pero no se lo llevaron, ¿vale? Entonces nos lo quedamos y básicamente hace ruido, no desde el principio porque cuando lo montó Cristian al principio no hacía ruido, pero al cabo de unas semanas de estar durmiendo en él empezó a hacer un poco de ruido cuando nos movíamos en la cama. Y lo intentamos arreglar, es decir, lo volvimos como a revisar los tornillos y que estaba todo bien y tal. Volvió a hacer un poquito menos de ruido y ahora otra vez vuelve a hacer muchísimo ruido. Ahora hace más ruido que nunca, hasta el punto de que es que no podemos dormir bien. Porque además es en mi lado de la cama y yo cada vez que me muevo es, o sea, cada vez que muevo me despierto básicamente. Es muy, muy incómodo. Entonces, bueno, hemos decidido que nada, que ha llegado el momento de buscar un nuevo canapé. Y para no cometer el mismo error, lo que vamos a buscar es, aparte de que sea de mejor calidad, yo en mi casa tenía el de Ikea y la verdad es que lo volví a comprar porque jamás me ha dado problemas, siempre he dormido súper bien, no hacen nada de ruido. Pero el problema es que Ikea no hace la medida de 1,50, que es la medida de nuestro colchón. Así que ese es uno que tenemos descartado. Y vamos a ir mi madre y yo al Corte Inglés a mirar. Y lo más importante que queremos, es aparte de que sea un buen canapé, pues queremos que nos vengan a montárnoslo para asegurarnos que está bien montado. Y segundo, necesitamos que se lleven este de aquí, porque también la tapa es muy grande, es muy voluminosa y queremos que nos ofrezcan también ese servicio. Así que bueno, os contaré a ver qué encontramos. Yo he visto uno en la web del Corte que incluye zapatero y que me ha parecido súper práctico para nuestro problema del poco espacio que tenemos de almacenamiento. Pero no sé si nos quedaremos ese, otro o qué es lo que vamos a hacer. Así que nada, voy a irme ya al metro, pero antes os quería enseñar un par de cositas que cogí ayer en Muy Mucho. No, ayer o antes de ayer, que bajé con mi madre a comprar los últimos regalos de Reyes y vi un par de cosas en Muy Mucho que eran súper monas y que necesitábamos, así que os voy a enseñar. Lo primero que cogí son estos imanes de aquí para la nevera. Son de corcho y como veis tienen diferentes textos y me parecieron bastante estéticos, bonitos, prácticos, grandes y que tienen pinta de que van a sujetar bastante. Luego otra cosa que cogí que me pareció ideal son estos platitos de aquí pequeñitos que son para postre o para café y no teníamos ninguno de este tamaño. Este pone Smile y luego había otro que ponía Enjoy, entonces yo he cogido 4 platitos de estos. Y lo último que cogí es esta tablita de aquí, pequeñita, de madera,
Pues tanto la quiero como de forma decorativa como para cuando tenemos que servir quesos, el aperitivo, etcétera. Me pareció muy mona, valía 6 euros, estaba súper bien de precio. Y ya os digo, me gusta mucho y cómo queda también puesta ahí. Así que nada, esas tres cositas cogí. Y os recomiendo mucho que vayáis a Muy Mucho. A mí es una tienda que siempre que voy encuentro algo que me gusta. Y es una estética y un tipo de diseño y todo de las cosas que tienen que me gusta mucho. Así que nada, ahora sí que sí me voy, que voy a perder el metro. Hola chicas, han pasado un montón de días, tengo los ganchitos para que se me quede la forma del pelo que quiero y la verdad es que ya he empezado a trabajar, os he grabado otras cosas, ya os digo, este vlog me ha costado mucho porque han sido fechas de fiestas, luego se ha juntado con lo de que me han llamado de bolsa, en fin, un montón de cosas, pero quería enseñaros cómo ha quedado todo lo que os he ido enseñando antes de pasar a otras cosas, así que nada, os voy a ir enseñando todas las cositas que os he enseñado a lo largo del vídeo para que veáis cómo han quedado y luego os cuento del tema de la devolución de IKEA y del canapé. Bueno, aquí en el salón, como veis, hemos puesto al final esta lamparita, la de IKEA, en color así crema, ahí, y queda muy mona, la verdad. Y como veis, esta es la alfombra, al final sí que nos la hemos quedado, y la verdad es que es muy gustosita. Lo único es que es un color muy claro, entonces vamos a tener que estar limpiándola bastante a menudo, y vamos a coger un aspirador en breves para poder limpiarla. Y luego aquí, el macetero, me he traído esta planta de casa de mi madre, que es la típica de las cintas, y nada, la tengo aquí, la verdad es que le hace compañía al poto, y me gusta cómo quedan las dos juntas, de momento están ahí. Y esto no sé si os lo enseñé, pero fue uno de los regalos de estas navidades, fue un regalo del hermano de Cristian, Mark y Alba, su novia, y la verdad es que me hizo un montón de ilusión, siempre he querido tener una. Y la tenemos aquí, a modo decorativo, porque es como retro, y queda muy mona ahí, junto con las otras cosas. Y nada, el Funko de Cristian continúa ahí. Ya veremos. ¡Va a seguir! Y luego voy por aquí. Ahora tenemos la casa un poco desastre, así que vamos a obviarlo. Bueno, y esta esquinita de la cocina también la hemos cambiado. Aquí me he traído la lamparita que antes estaba en el salón, que creo que aquí la verdad es que combina mucho mejor. He traído mis libros de cocina, los tengo ahí. Y al final hemos quitado, devolví. Donde tenía la cafetera de IKEA, porque la verdad es que no me terminaba de ser muy funcional. La idea era buena, pero quizás para una cafetera más pequeña, y la mía no cabía bien, y bueno, al final decidí devolverla. Y nada, aquí tengo la tablita que os enseñé de Muy Mucho, que normalmente la tengo junto con la otra, que ahora está seca. Normalmente las tengo ahí las dos. Y nada, creo que así es mucho más práctico. La bandeja de IKEA la tenemos aquí. Y nada, la verdad es que me gusta mucho más. Tengo muchísimo espacio ahora para trabajar en el banco de la cocina. Y en general estoy más contenta. Entonces nada, la cafetera, tachán. Ahora está aquí dentro del mueble. El mueble os lo enseñé, pero todavía no estaba ultimado. Ahora le hemos puesto la tapa de detrás. Ya no, porque antes se movía mucho, entonces ahora ya no se mueve. La cafetera la tenemos aquí, ¿vale? Ahora tengo todo un poco así, pero bueno, para que os hagáis una idea. Y la verdad es que es muchísimo más práctico y más cómodo tenerla aquí. Luego después aquí hemos puesto el microondas a esta altura, también es mucho más práctico. Y sustituí los cestos por estos de aquí de IKEA, también devolví los otros. Ahora os explico el tema de la devolución. Y cogí estos en color gris porque son del mismo color que el banco de la cocina e integra todo muchísimo mejor. Entonces en uno tenemos lo que son patatas, boniatos, cebollas, etcétera. Y en el otro es estilo frutero, entonces tenemos fruta, pues lo que solemos comprar. Aquí suelo tener un paño de cocina para que tape un poco la luz, porque si no las patatas enseguida se hacen feas. Y después por aquí enseñaros cómo han quedado los imanes que os enseñé, pero como veis son súper chulos, me gusta mucho estéticamente cómo quedan. Y bueno, como veis, esta es
la primera y única Polaroid que hemos hecho, pero queremos hacernos un álbum o un cuadro o algo con todas las Polaroids, así que eso, de momento tenemos esta aquí. Encima esta foto nos la hizo mi padre, le tengo con mucho cariño. Y esto me lo regaló mi madre, es de muy mucho y es para hacerte el menú de las comidas. Ahora lo tengo vacío, pero mi intención es mañana rellenarlo todo con todo el menú semanal que hacemos Cristian y yo todas las semanas. Y me parece algo práctico y chulo. Iba a comprar el típico que es de metraquilato, pero creo que este es más... Pues bueno, ya que lo tenía mi madre me dijo que no lo gastaba, pues dije, dámelo a mí, que nosotros sí que le daremos uso. Y nada, ahí lo tenemos. Y como veis desde aquí, que se ve un poquito mejor, quedan muy bonitos el corcho porque combina con la madera de la cocina, etc. Bueno, os he grabado en otro bloque, quité la deco navideña y se me olvidaron aquí los arbolitos, los voy a guardar ahora. Y nada, chicas, eso es un poco lo que os quería enseñar de la deco y tal. Obviamente os seguiré grabando porque esto va avanzando, sigue avanzando. Y nada, ahora quería comentaros antes de cerrar el vídeo, bueno, recordaros que le deis like y os suscribáis al canal si os ha gustado, que significa muchísimo para mí y ayuda muchísimo al canal. Y después también quería comentaros dos cosas, el tema de las devoluciones de IKEA. Decir que fuimos mi madre y yo, y comentaros un par de cosas porque yo no las sabía y creo que es importante saberlas. Y es que realmente yo pensaba que te devolvían el dinero de todo, ¿vale? Porque pone que tienes 365 días para devolver las cosas y que las puedes devolver montadas o en la caja o como quieras. O sea, no hace falta que estén en la caja metidas, ¿no? Entonces yo pensaba que daba igual cómo le devolvieras, ellos te devolvían el dinero y si estaba en buen estado te devolvían el dinero y ya está. Pero me explicó el chico que depende mucho del tipo de producto y de si está montado o no y de si viene en la caja con todas las cosas o no. Entonces, por ejemplo, a nosotros, de una de las estanterías que antes tiramos en la cocina, que la llevé montada tal cual, sin desmontar, pero estaba en perfecto estado, de las cestas que teníamos donde antes estaba el mueble, eso no nos devolvieron el dinero, lo que nos hicieron es un vale para gastar en la tienda, que bueno, a mí me vino bien porque teníamos que cambiarlo por otras cosas, así que lo gasté entero. Y luego de lo de que devolví, que era donde tenía la cafetera puesta, que es realmente es un elevador para el escritorio, para la pantalla de ordenador, pero yo lo usaba para eso, eso como era una compra un poquito más reciente y pues se veía que estaba perfecto y que no es nada que se tenga que montar, aunque yo lo llevé sin la caja ni nada, es de eso sí que me hicieron la devolución íntegra en la tarjeta directamente. Así que nada, que lo sepáis, creo que ganas puntos si queréis devolver algo si lo llevas con su caja y si lo llevas desmontado, hay más probabilidad, si está en buen estado, de que te devuelvan el dinero tal cual. Pero si lo llevas montado, por lo que yo entendí, normalmente lo que hacen es un vale de compra si está en buen estado. Y nada, eso lo quería comentar por si estáis pensando también hacer algún cambio y tal. Me parece una que está bien porque si cambias de idea con algo lo puedes devolver y a nosotros particularmente nos ha venido bien, la verdad. Y nada, luego comentaros el tema del canapé, ya os contaré en otro vídeo, pero bueno, hemos comprado un canapé nuevo, ya os enseñaré. Hoy literalmente hemos dormido con el colchón en el suelo porque ya era muy insoportable y eso, pero bueno, ya lo han enviado, no sé cuándo llegará, cuando llegue os aviso y os enseño y os cuento qué tal. Y nada, eso es todo lo que os quería comentar. Nos vemos en el próximo vlog. Ya os digo, he grabado un montón, aparte de este tengo varios grabados, así que vais a tener un montón de vídeos en el canal. Espero que os gusten un montón y que os quedéis por aquí, ¿vale? Un besito enorme. Adiós.